Buenas, soy Alberto Lazo, Planeta Boxeo. Estoy con Nicolás González, actual campeón de España del peso superligero, campeón del mundo mediterráneo, y con Carlos Ratón Pérez, posador profesional, que a noticias de ayer tenía el título de España casi cerrado con Cristian Morales, y hoy ha saltado la noticia de la elección de Antonio Rodríguez Chiqui. Nicolás, 26 de febrero, Madrid, Eloy Iglesias, ¿cómo ven la pelea? Bien, creo que es un buen combate y que la gente va a disfrutar mucho con los estilos de uno y otro. Entonces, que espero que venga bien entrenado y con muchas ganas de ganarme para que hagamos una pelea larga. Viene de una pelea larga, hemos visto que llevas dos semanas nada más entrenando, pero hemos visto que viene fuerte con potencia, sí, de nuevo. Esta vez yo creo que el mejor entrenamiento que he hecho ha sido descansar y bueno, está demostrado que en cuanto he empezado me he encontrado súper bien y bueno, que hoy era la primera sesión en la que me moví un poquito, me he encontrado bien y creo que afinando un poco más estaré bien para hoy. Has hecho sparring con Carlos y nada, danos tu opinión, ¿cómo ha visto a Carlos y cómo hubiera visto de cara a esa pelea contra Cristian Morales? Bien, pues la verdad que lo he visto muy bien, me ha gustado mucho la sesión y es una pena que ese combate no se haga porque creo que hubiese salido una pelea muy bonita. Son dos estilos parejos y uno de los dos hubiese tenido que arriesgar un poquito y hubiese estado bastante entretenido. Carlos, vamos contigo. Hemos visto que esta mañana se ha caído la pelea, hemos venido a entrenar con los mejores. Se supone que ayer, a día de ayer, estaba casi cerrada la pelea con Cristian Morales. ¿Qué actuación has visto mal que se haya dado para que no se haya cerrado la pelea? Bueno, en primer lugar creo que se tenía que haber dado, veo que no, que la federación ahí tenía que haber hecho algo más, ¿no? Porque veo que Chiqui no tiene, o creo que no cumple con los requisitos que debiera tener. Y nada, yo siempre digo que el camino es corto y que en este camino no tendría que cruzar, que antes o después él y yo nos tendremos que subir y enfrentar. Creo que hubiera sido una muy buena, bien dice Nico, una buena pelea porque hace un boxeo muy parecido al mío y nada, hubiera entretenido mucho al público. Y... ¿Mala decisión la de la federación entonces? Creo que es muy mala decisión. ¿Y a Cristian Morales qué le dirías? A Cristian Morales en este caso. Bueno, para Cristian, con todo el respeto del mundo, como siempre digo, pues respeto a todos los boxeadores, a todas las personas que hacemos esto, no que nos tomamos como que son profesionales. Que nada, eso, que el camino es corto y que algún día él y yo nos tendremos que cruzar y ahí verán como las papas queman y veremos. Ahí se verá quién es el mejor de los dos y nada, algún día eso tiene, los caminos se tienen que cruzar. Verás el día 27 en Málaga y ¿cómo ves esa pelea? Pues muy buena porque peleamos a 6 asaltos y estamos ahí rodándonos cada vez a más asaltos. Y nada, muy bien, estoy muy fuerte, entrenando mucho, hemos venido a hacer un poco de sparring con Nico, pero la verdad me llevo una muy, muy, muy buena experiencia, porque es un tío muy bueno y muy listo, y nada, con las mejores condiciones y para arriba. Nicolás, Eloy Iglesias, pues nada, él dice que viene fuerte para enfrentarse a ti, y dentro del punto de vista de los entrenamientos que vas a hacer para esta pelea, ¿cuál va a ser el punto más fuerte para la pelea contra Eloy Iglesias? No, creo que lo que hay que trabajar con Eloy vendrá, creo yo, a moverse mucho. Espero que no sea solo a sobrevivir, también venga a ganarme y a pegarme. Y si es así, pues trabajaremos para hacerle sufrir y que esa movilidad se le acabe rápido y tenga que cruzar conmigo. Y bueno, ahí veremos de qué estamos hechos el uno y el otro. Si salimos victoriosos, el 26, ¿qué nos espera en fechas próximas? ¿Se puede decir? ¿Secreto? Voy a decir que no lo sé. Pero llegan grandes peleas y la gente va a disfrutar mucho. Y bueno, Álvaro nos ha comentado que hay algo en mente bastante bueno. Sí, la verdad que todos sabemos cómo se mueve Álvaro y que consigue grandes cosas y rápido. Así que nada, espero que la gente disfrute conmigo porque yo pelearé sea donde sea, con quien sea y siempre representando a toda la gente que va detrás mía. Vamos a hacer una pregunta para los dos, para que el público se entere y para que el público vea que el boxeo en España ni está bien, vamos a ser sinceros, ni está bien, cada vez va mejor, pero bueno, visto lo que ha pasado de ayer a hoy con Carlos en esta pelea,
¿Qué es lo más difícil de ser boxeador en España, Nico? Para mí lo más difícil actualmente es que sea en una situación como la que yo tengo. Que tengas peleas continuamente, con rivales que cuesta traer y que te puedas dedicar de pleno a este deporte. Creo que eso es lo más complicado. Yo tengo la suerte que lo tengo. Tengo detrás un equipo que me apoya un montón y que trabaja mucho para que yo tenga esa continuidad y esas peleas. Y veo que hay otros boxeadores que por desgracia no tienen la misma suerte y como es el caso de mi compañero me contaba, lleva unos años de profesional y le cuesta hacer las peleas tan seguidas porque sea no sea la situación. Creo que eso es lo más complicado para un boxeador. Y... Carlos, pues sí, estoy de acuerdo con Nico, eso lo que dice Nico, mi compañero, que es eso, que nosotros no tenemos la suerte esa de tener esa continuidad de hacer pelea, ¿no? De estar así, seguidamente subiendo también, no puedo estar cada 7 meses haciendo una pelea. Y cada vez que peleamos, a 4 asaltos, a 6, entonces nunca tengo la opción, creo que teniendo posibilidades, ¿no? Teniendo ese nivel y nunca tengo la opción a poder hacer algo más. Y encima hoy que tenemos ahí la opción de poderla hacer, llegan y nos las quitan. Entonces, pues yo lo que veo más difícil de ser boxeador en España es eso. Aparte que está creciendo cada vez más, pero no veo, creo que a la gente que verdaderamente estamos ahí, ¿no? Y que nos sacrificamos diariamente, que nos tienen que dar un poquito más de apoyo. Pues nada, para el público, 26 de febrero, Nicolás González, VS Eloy Iglesias, y el día 27, Carlos Ratón en Málaga. Esperemos que el público responda. Y nada, para Evox, Alberto Lazo. Thank you.